Miren ustedes, hashtag Semana Agua Perú, agua para el desarrollo. El tema del agua no es un tema menor, es un tema fundamental. Y en nuestro país, que tiene mucha agua, está muy mal distribuida y tenemos que cuidarla. La Autoridad Nacional del Agua viene haciendo un intensísimo trabajo por el tema de fortalecer el tema del agua, de trabajar el tema de la cultura del agua en un país como el nuestro. Y una forma de poder contener el agua, que además producto de la deglaciación y el calentamiento global está cayendo en grandes cantidades desde las zonas altas, es que la estamos perdiendo en el mar, no la podemos contener. Se va y no tenemos reservorios para poder juntarla. Bueno, Juan Carlos Sevilla es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua y está con nosotros para hablar de esta problemática. Yo le quiero dar la bienvenida y agradecerle muchísimo que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas gracias tarde, por estar con nosotros. Colega. Además, en una semana donde están muy atareados, es la semana, definitivamente, la semana del agua, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay muchas acciones. Vamos a hablar al final, si me lo permite, de esas actividades, porque he visto y tienen un montón de cosas organizadas. Pero comencemos hablando de este tema de las represas. ¿Cómo no? ¿Por qué es un problema represar el agua, sobre todo en la costa? Bueno, en realidad, mire, usted bien lo ha dicho, no se aprovecha mucha del agua que en época de avenidas discurre por nuestros ríos. Construir las represas no es una materia sencilla, sin embargo estamos trabajando en eso. ¿Hay un plan nacional? Hay un plan nacional y no solamente eso, para nuevas represas, sino estamos trabajando un plan de seguridad de presas, okay, de las actuales presas construidas. Que son muy antiguas, seguramente. Son algunas antiguas, de ellas, ¿no? Que si bien tienen los instrumentos de medición apropiados, pero no se están haciendo las lecturas, no se tiene el cuidado necesario. En muchos de los casos no sabemos cuál es el estado actual de las mismas. Entonces eso implica un riesgo. Seguro. Razón por la que estamos trabajando, hace un mes aproximadamente trajimos a un experto brasilero en presas, y él está preparando su informe para constituir este comité de seguridad de presas en el país. Entonces, pero además hay muchos proyectos que están en marcha. ¿Qué implica la construcción de presas? El caso de Vilcazán en Piura, por ejemplo, u otras más a lo largo de la costa. Estamos para eso también interesando en el sector agricultura, interesando al sector privado. Para hacer alianzas público-privadas. Exactamente. Entiendo. Esa es la idea. Y algunos de esos proyectos inclusive han sido presentados en la ventana que hubo con Proinversión hasta el 15 de febrero. Señor Sevilla, ¿tienen ustedes el estimado en litros del agua que se pierde cada año? Sí, mire, aproximadamente estamos hablando entre los 5.000 a 10.000, a 5.000 millones a 10.000 millones de metros cúbicos. ¿Esa agua represada cuánto nos duraría? Bien utilizada. Bien. Serviría para regar un buen número de hectáreas en el país, ¿no? Atender las necesidades poblacionales. Realmente hay que aprovechar esa agua. No podemos ya permitirnos o darnos el lujo pues de dejar que se vaya al mar, ¿no? ¿Debo ligar reservorio de agua con generación de electricidad también, o no necesariamente? También. Lo ideal pues es construir o preparar proyectos de propósito múltiple, ¿no? Eso los hace mucho más rentable. Mucho más rentable y mucho más interesante. Efectivamente, ¿no? No solamente energía, no solamente agricultura, agua potable también. ¿Y es el Perú un país con caídas suficientes como para que esos proyectos entraran? Tenemos lugares. Este trabajo que estamos haciendo ha implicado definitivamente precisamente un reconocimiento de lugares donde se pueden construir presas. En el Perú, mire, nosotros tenemos ante el Comité Mundial de Presas matriculadas, por decir así, 54 presas. Estas son las que actualmente están almacenando agua, pero la capacidad para represar en el país es muchísimo más grande. De acuerdo. Tiremos pluma, hagamos números, señor Sevilla. ¿Cuánto dinero necesitaríamos para cumplir con un plan integral de construcción de reservorios? Mire, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. Ahorita, como le digo, en la mañana precisamente estuvimos reunidos hablando precisamente del plan de presas y reservorios en el país. Razón por la que estamos interesando al Comité Mundial de Presas. Con nuestro plan de seguridad. ¿Un comité mundial? Sí. No sabía que había un comité mundial, existe, interesante. Y todos los países estamos involucrados, ¿no? Todos los países que tenemos presas en el mundo.
Ahora, entonces, cuando usted me habla de presas, suena un trabajo de gran ingeniería. Pero hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en Lurín, ¿no es cierto?, en las zonas altas, donde han hecho una serie de reservorios, ¿no es cierto?, que viven del agua que viene de las zonas altas. Con respecto a eso también, ya que usted lo mencionó, no nos olvidemos que ahora con el programa Mi Riego, que nos permite construir infraestructura por encima de la cota 1000 metros sobre el nivel del mar, pues allí también hay un programa interesante. En ese sentido, Mi Riego se llama el programa del Ministerio de Cultura. Sí, es uno de los programas, diría yo, estrella. ¿Esto que le cuento de Lurín está en el marco de ese programa? Sí, porque cualquier proyecto, mire, que esté por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, es candidato a ser financiado por el programa Mi Riego. Y muchas veces hay desconocimiento. Muchas veces hay desconocimiento. Inclusive para el programa Mi Riego, con que lleguen con la idea de proyecto, el sector lo puede tomar, lo puede hacer suyo. Lo hace suyo, los apoya en la preparación de los estudios y después se convierten en realidad. Porque en el caso de Lurín hemos averiguado que no son muy grandes las extensiones de represamiento, utilizan unas geomembranas que evitan que el agua filtre, ¿no es cierto? Exactamente. Y con eso riegan todo el tiempo de estiaje, es fantástico. Esos son pequeños reservorios, en este caso nuestro programa de agrorural del Minagri también, ellos están trabajando un programa de pequeños reservorios. Entonces, sí se está trabajando en el sector, señor Conde. Si yo le digo 20 mil millones de dólares, ¿es lo que calculan ustedes necesitaríamos? ¿O me estoy quedando corto? Sí, podría ser. Porque es una cifra que parece por momentos inmanejable, ¿no? De esas cifras estamos hablando para todo un programa de represas en el país, ¿no? Ahora, lo dije, es interesante, es necesario, pero también debemos mirar a otras formas de utilizar el agua, ¿no es cierto? Quiero resaltar esto, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando también para cuidar el agua, mejorar las eficiencias, no perderlas en los campos, no perderlas en la ciudad. Eso en el mundo agrícola. Así pero es. En la ciudad también hay un trabajo intensísimo que hacer ese nivel. Cuando veo regando a las 12 del día con agua dulce, digo, la gente no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? Acabo de estar la semana pasada en las oficinas de la FAO con quienes estamos conduciendo un programita piloto muy chiquito, pero de reutilización de aguas servidas. Entonces, que hay experiencia en el país, ojo, ¿de acuerdo? Hay experiencias antiguas como el caso de San Juan, acá en Lima, o en Tacna, la irrigación Copare, por ejemplo. Que han dado buenos resultados. Han dado buenos resultados, pero no se ha sistematizado información. Sí, no, pues es un desorden. No se ha recogido las experiencias. En este programita que tenemos con la FAO, Autoridad Nacional del Agua, FAO, precisamente ese es el propósito, para trabajar más en reutilización de aguas. Señor Sevilla, ¿sentiría usted que la ANA, en tanto autoridad, podría tener mucho más capacidad de gestión y, por tanto, de impacto ciudadano si fuese una entidad autónoma? Mire, yo creo que eso es relativo. Porque están adscritos a Agricultura. Estamos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego. Yo creo que si nosotros, por lo menos es lo que yo quisiera de Autoridad Nacional, es que se entienda que aun cuando estamos adscritos somos multisectoriales. Es decir, y ojo, nuestro rol es técnico normativo. O sea, nosotros no vamos a ejecutar obras. Claro, ni fiscalizan tampoco, si fiscalizan. Fiscalizamos cierto nivel, ¿no? Sí, fiscalizamos, pero estamos preparando las normas. Acabamos de sacar algunos decretos importantes para simplificar los procedimientos. Ah, interesante. Han encontrado un fárrago burocrático espantoso. Sí, el año pasado se hablaba mucho de la tramitología o permisología. Y tienen razón a veces en quejarse, pero en eso estamos trabajando. Queremos simplificar. En reducir esos pasos. Y ese es nuestro rol. De acuerdo. ¿No? Si tenemos éxito con ese plan de reservorios del cual usted nos ha hablado, ¿tiene sentido el tema de los trasvases de ríos que tienen gran caída hacia la costa atlántica y que podrían ir a... ¿Eso es posible o es un sueño de opio? No olvidemos que de todas maneras la capacidad de nuestras cuencas hidrológicamente hablando en algunos casos son limitadas. No todas las cuencas tienen una producción de agua que pueda ser represada. Se da cuenta, o sea, no siempre.
¿no? Tenemos algunos ejemplos en Tacna, ¿no? Sin ir muy lejos. Tacna, una cuenca le produce poca agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De todas maneras, tenemos en algunos lugares que trasvasar de la vertiente del Atlántico. Pero, ¿por qué es doblemente importante, señor Sevilla? Porque si no, los conflictos, cuando el agua comience a... Sí. A estar, digamos, a menos disposición de la gente, va a generar conflictos entre regiones. Así es, definitivamente ya los hay, algunos potenciales conflictos. Y quiero mencionar esto, ¿por qué? Porque la ANA, a nivel de Latinoamérica, es la única institución que tiene una unidad de gestión y prevención de conflictos hídricos. Entonces, manejado por una profesional de mucha experiencia y capacidad, y de esa manera estamos atacando el problema. Es un tema porque van a haber conflictos, y ya los hay todavía focalizados, pero podrían ser mucho más graves, ¿no, señor Sevilla? Me queda un minuto. Cronograma de actividades Semana del Agua 2015. Si resumo todas las actividades, me van a faltar minutos. Dígame dos o tres importantes. El viernes 20. ¿Qué tenemos? Es el foro. Es Agua para el Desarrollo. Así es la reunión técnico-científica por excelencia. Perfecto. ¿Dónde va a ser? En la sede de la Autoridad Nacional. En la sede de la Autoridad. Muy bien. Y el domingo, que es la tradicional caminata bicicleteada en la Avenida Arequipa. Para lo cual lo invito a usted para que... Por favor, ahí estaremos. Y a sus oyentes, ¿no? ¿Y el Aguabús? El Aguabús es un éxito total. ¿No es cierto? Está caminando por los colegios. Eso es sabido, que habla con los chicos. Es lindo. Les cuentan cómo es el tema del agua. Acabo de estar en la mañana. La verdad que es una idea excelente. Es una buena idea, pero van a necesitar, en términos de gestión, saber y conocer su impacto. Sí. ¿Han trabajado ustedes los indicadores? La verdad que no he hecho esa pregunta al interior de la institución, pero vamos a hacer, claro que sí. Señor Sevilla, enhorabuena por estas actividades, por esta Semana del Agua 2015, que ya es, ¿cuál semana? Llevamos celebrando varias ya, ¿no? Sí, desde el año, bueno, nosotros como ANA, desde que hemos sido constituidos el año 2009. Siempre la Semana del Agua. Pero se constituye desde el año 1993 por Naciones Unidas. Perfecto. Pues nada, a seguir trabajando. Y estas problemáticas no es para asustarnos ni para salir corriendo, sino justamente para llegar a proyectos. Estamos trabajando. Señor Sevilla, gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa breve, pero seguimos con más aquí en su casa, en Candelaria.